en esta carrera, mi querido Sebas? Cuando estás por cumplir. Más de, ¿cuántos eran? 23 o 24, creo ya. ¿Te acuerdas cuando hiciste tu primera telenovela o estabas verde, como decimos en la actuación? Claro, que perdón, Argentina, Montaña Rusa, otra vuelta. ¿Y qué significado esta evolución de cómo ves al Sebastián Rulli que iniciaba a la evolución que ha tenido ahora? Pues genial, creo que como la vida misma, el esfuerzo, el trabajo, la tenacidad, las ilusiones y acompañadas de mucho esfuerzo llevan a buenos resultados. Te hace falta muchas cosas que quisieras hacer, digamos lo más próximo, algún proyecto o algún personaje. Pues tengo ganas de hacer algo, digamos, propuesto por mí. Okay. Entonces, ¿algo que escribas tú? No sé si escrito por mí, pero con ideas y parte de la producción. No sé, estoy en eso. Ahora es un buen momento para poder presentar proyectos y esperemos que se pueda dar alguno. Creo que estás en uno de los mejores momentos de tu carrera y hay que aprovecharlo, pero principalmente con salud, mi querido. Muchas gracias, que así sea. Enhorabuena. Igualmente. Gracias,